Fútbol, sean bienvenidos a un nuevo video con la previa del partido correspondiente a la jornada número 8 entre los rojinegros del Atlas, el campeón del fútbol mexicano, contra los Tuzos del Pachuca, uno de los punteros de la liga. Partido a disputarse este miércoles 7 de la noche, cancha del Estadio Jalisco, y que lo podrás disfrutar completamente en vivo aquí en el canal desde las 6:15 de la tarde para que nos acompañes. Partido complicado para el cuadro del Paradero, que viene pues con una inercia un poquito negativa. Perdió en Tijuana, no pudo con Pumas, no ha podido con Puebla. Comienza a sumar algunos partidos sin conocer lo que es sumar de a tres desde que le ganó a Santos. Y algunos ya comienzan a hablar de campeonitis. Lo cierto es que ha bajado ligeramente el nivel, y para muestra lo que se vio en Tijuana. Un equipo que no es la defensa que conocimos, errores básicos, que te vuelve a salvar Camilo Vargas, que Xolos, que no era un equipo tan poderoso, te metió un baile que te pudo haber ganado hasta por 4 o 5 goles. Ese Atlas fue el que vimos el viernes y el que comienza a dejar dudas. Preocupa por varias cosas. La primera, recibe a Pachuca. El cuadro hidalguense viene en los primeros puestos de la tabla general. Viene con un gran promedio de gol. Es una de las mejores ofensivas y tiene al goleador del torneo, que es Nicolás Ibáñez. Además, súmale que en casa, en el Jalisco, Atlas no puede contra los Tuzos del Pachuca. Las dos últimas veces ganó Pachuca en sus dos últimas visitas, y Atlas no le gana desde el 2017. Hace 5 años que el Atlas no le pega al cuadro de la Bella Irosa en el Jalisco. Otra, las bajas en defensa. Suspendido Santa María, no estará Anderson Santa María. En duda para jugar Emmanuel Aguilera y Diego Armando Barbosa. 3 bajas en tu línea de 5. Súmale también que Diego Martín Coca no tiene idea para cambiar, para variar el esquema táctico. Por si no te da una línea de 5, tienes que ir a buscar al frente, cambies a 4, porque metas un acompañante para Furch en lugar de hacer un cambio 9x9. Me parece que esas cosas son las que le terminan también por cargar un poquito a esta ligera crisis, ¿no?, que está afectando al equipo de los rojinegros del Atlas, que hay momento todavía para corregirla. En el tema de cómo podría parar el cuadro de los rojinegros del Atlas, me parece que la alineación podría ser la siguiente. En la portería, Camilo Vargas, que dicho sea de paso, está nominado para el mejor portero de la CONCACAF, de la Confederación. Hay que votar por Camilo Vargas. Estará en la alineación del Atlas Camilo Vargas, la línea de 5, lateral por la derecha. Ojo, lateral por la derecha. Si no está Barbosa, tendrá que repetir José Javier Abella. Defensas, muy probablemente Hugo Martín Nervo, Gadi Aguirre y Luis el Hueso Reyes como central, para poner como carrilero por izquierda Aníbal Chalá. Esa sería la central, repito: Abella, Nervo, Gadi Aguirre, Hueso Reyes y Aníbal Chalá. Medio campo, Gary Saldívar, Aldo Rocha, Quiñones, Furch y Jairo Torres. Es preocupante porque es una saga que otra vez Coca va a tener que experimentar, que otra vez Coca va a tener que habilitar gente donde no sabe. Y ante una de las mejores ofensivas como la es Pachuca, con Nico Ibáñez, con Avilés Hurtado, con Romario Ibarra, con Luis Gerardo Chávez, con Víctor Guzmán, puede ser complicado. Y a sabiendas de esto, que te ataca con 4 Pachuca, pues te va a plantar una línea de 5 Coca. Es un partido difícil, es un partido en donde Guillermo Almada ha dado un orden importante al cuadro hidalguense, que viene jugando bien, insisto, que tiene un poder al ataque interesante, y que Atlas, si vuelve a tener los errores, muy probablemente sufra su segundo descalabro en el torneo. Mi pronóstico, me gustaría y me encantaría que ganara el Atlas, pero para mí lo va a ganar el equipo de Pachuca. Y habrá que ver si el Atlas puede recuperar estas unidades en defensa para poder plantarse el sábado en Querétaro y poder regresar a la senda del triunfo, y que no sea una fecha doble pues de 0 puntos, ¿no?, para el cuadro rojinegro. Por lo pronto, para mí lo gana Pachuca. Pero déjanos tú acá abajo en los comentarios cuál es tu pronóstico, qué opinas de esa línea de 5 y cómo crees que nos va a ir en este fecha doble de 9 unidades. Suscríbete al canal. Mi nombre es Eddie Rodríguez. Nos vemos, nos escuchamos en un próximo video.